You told me you loved me, loved me. Was your one and only, only. Now I'm sitting here lonely. What made you change your mind? Did everything I could do? Lost myself loving you. Just wanted the truth. Drunk over you. Y el ocio están unidos aquí de la misma mano, y es que estamos aquí en Marbella, en Arcafet, que es un sitio muy bonito en el cual, bueno, pues ellos, los propietarios, son unos luchadores y trabajan muchísimo, tanto Máximo con este arte que corresponde de nacimiento, que nació con mucho arte, y son un equipo, Máximo y Giuseppe. Elena. Y Giuseppe también, ya sabéis que es una persona increíble, un gran relaciones públicas, que lo hemos visto siempre en todos los aforos, y que hoy por hoy pues no podemos hacer eso a foro, pero desde aquí, desde esta su casa, y es donde, la casa de todos, que nos venimos, nos reunimos, tomamos algo y estamos tan a gusto disfrutando del arte, recreándonos la vista y disfrutando con el paladar. Bueno, pues veis qué día más bonito, la cual por la terraza, claro, como no puede ser de otra manera, pues está aquí con sus clientes fijos y guardando la distancia y respetando pues toda la normativa en esta nueva faceta. Vamos a preguntarle cómo se han adaptado, todo lo que han hecho y cómo comienzan y con qué estrategia y qué ofrecen en estos días también a su clientela. Muy buenos días a los dos, Máximo y Giuseppe. Me alegra mucho de saludaros. Buenos días a todos, buenos días a todos. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Además, que después de 3 meses nos cogemos con unas ganas, nos recibimos con una alegría que realmente es bonito. Por eso hemos venido aquí rápidamente, que cuando hemos podido venir. Contarme un poquito cómo ha sido este confinamiento. ¿Cómo había adaptado también la nueva normativa a esta nueva etapa? Elena, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a tu televisión, tu medio de comunicación, como siempre nos ayudan. Ha sido una experiencia, llamámosla así, ¿verdad, Máximo? Una experiencia bastante dura, pienso, para todo el mundo, pero la vamos a aguantar. Hemos hecho lo posible para estar en la regla, para que los clientes se puedan sentir cómodos. Hemos hecho un bel separé, no solo de distancia, ma anche de imposibilidad con la cadena. E limpiamo cada momento la mesa. Abbiamo posto un disinfettante all'ingresso, tutta la medida dello metro, ma di così non sappiamo che fare. E spero solo che empieza a venire la gente, però. La verdad que sí, Elena, lo que necesitamos es que volvemos probablemente a la nuestra normalidad, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la nueva normalidad. Yo espero que pronto podamos tener la nuestra normalidad, aunque, como ha dicho Máximo, hemos equipado la terraza con las medidas de seguridad. Art Café aquí en la Milla de Oro vuelve y os espera, por supuesto, digamos, con el nuevo ritmo de siempre, ya que beneficiamos, tú sabes, Elena, también de un espacio bastante único en toda la Costa del Sol, porque conjunta, y no me cansaré nunca de poner en relación un art café, poder degustar un buenísimo café italiano, un buen menú también italiano o de cocina mediterránea, y al mismo tiempo poder visitar la nuestra colección de arte, motivo por el cual también queremos que así se puedan acercar todas las personas de Marbella, de la Costa del Sol, la mucha comunidad que viven aquí, Elena. He visto que ya no hay cartas en la mesa, que te ponía ahí la carta para ver esos menús, vuestra gastronomía.
Pero habéis puesto vuestro código QR con QR, el móvil, con tan el fácil. Que ya se puede leer directamente del móvil lo que uno quiere comer el día. Cada semana cambiamos el menú. Ahora no sirve cambiarlo cada día, entonces cada semana tenemos un menú diferente y lo puede ya ordenar directamente con el código de la misma mesa. Bueno, ¿qué menú hay para hoy? Definir el menú de hoy. ¿Qué menú tenemos hoy? Hoy me improviso con el permiso de una profesional como Elena, casi como pequeño presentador, ya que tengo yo el micrófono. ¿Cuál es el menú de hoy? El menú de hoy es sería mejor andarlo a buscar. Sí, venga, voy a buscarlo. Vamos a buscarlo. Giuseppe, porque siempre también en este establecimiento hemos estado en eventos durante el verano, eventos puntuales que habéis reunido, pues una gran amistad con muchas personas interesadas por el arte y por la gastronomía. Sí. Y no sé si vais a seguir en esa línea, si tenéis pensado pues hacer grupo, aunque sea con pequeños aforos. ¿Habéis pensado mantenerlo en un futuro muy próximo? Exactamente esto. De momento, siempre como estamos hablando, nel rispetto de lo que pueden ser los aforos, no quiero equivocarme, con lo cual lo diré con la atención de lo que estoy diciendo. Creo que hoy, como nos encontramos en la fase 3, creo que el aforo puede ser más allá del 50%, estamos hablando del 75%, con lo cual nos quedamos un pelín más tranquilo. Seguiremo manteniendo un poco pautada la entrada para que no haya una entrada, porque puede pasar, ¿no? Tanto pueden entrar gente o tanto puede entrar todo de repente. De todas formas, estamos equipando también la galería para que se transforme también en una galería virtual. Es importante esto. Entonces, próximo objetivo también será una exposición también de tipo virtual. Y próximamente, esto lo quiero dar, Massimo, perché è una notizia importante para los aficionados al mundo del coleccionismo. Presentaremo probabilmente por final de julio, principio de agosto, quiero ser también cauto con la fecha, una importante colección de los grandes maestros españoles, Salvador Dalí, Pablo Picasso e Joan Miró. Sarà una collezione grafica, con lo qual che quiere decir, son obra multipla, firmata por supuesto y certificata de los maestros, con lo cual digamos el coleccionista, el más homogéneo posible, el pequeño también coleccionista, podrá beneficiar de una gran oportunidad lo de poder adquirir y llevarse a casa una pieza absolutamente única, con lo cual os esperamos por esta gran exposición Picasso, Dalí y Miró, los grandes maestros, y esperaremos sobre todo de poder recompilar el público que nos ha arropado, Elena, que nos ha soportado. Y hoy, más que nunca, lo sabemos todo, Marbella no vive una situación de la más fácil. Pero nosotros confiamos en todas las personas que, evidentemente, con un poco de conciencia, ¿no, Elena? Se habla mucho de conciencia, que puedan acercarse, soportar. Esto no es un discurso para la nuestra actividad, para el Art Café. Todas las actividades de Marbella que soporten las actividades de la nuestra ciudad, Elena. Es importante, porque sin el ayuda de nuestros amigos, tantas actividades en este momento están teniendo muchísima dificultad, algunas están cerrando. Nosotros estamos aquí a pie de cañón con Massimo, que también Elena, Massimo, a la pregunta con el menú, enseñamos el menú. El nuestro menú con una ensalada César que no puede faltar, y que es una de las más richiesta, melón y jamón. Ensalada de pasta en salsa rosa, es una pasta fría, muy agradable, muy por el tiempo que estamos andando. Albóndigas en salsa de tomate, es un ótimo minestrone italiano que yo preparo con la receta de mi abuela, que son la belleza de 17 verduras diferentes en el mismo plato. Como segundo tenemos lubina dorada con verdura de temporada, pasta alla arrabbiata o la carbonara, pato con papas fritas y la romagnola, que es una especie de pizza que tengo solo yo aquí en España, que me la envía directamente de Italia un amigo que hace un impasto completamente biológico y sin gluten, muy digerible, que la puede comer
de verdad con todo, de la chocolata, de la Nutella, a la fruta, a la verdura, a todo, al atún, todo lo que... Sí. Romagnola, para degustarla en Art Café. En Art Café. Bueno, es una maravilla. Os esperamos con la máxima seguridad que podemos ofrecer y la tranquilidad de este patio que andaluz, que es fabuloso con esta fuente, esta musiquita que tenemos aquí en la Milla de Oro. Un saludo a todos y gracias ancora por esta tu agradable entrevista. Muchas gracias. Bueno, yo también te quería preguntaros ya también, por curiosear un poquito, ¿en qué habéis hecho durante este encierro que hemos tenido? ¿Habéis dedicado a pintar, a crear arte? Cuéntame un poquito, ¿cómo habéis pasado el tiempo? ¿Habéis leído mucho? Lo digo yo porque después tengo que irme, que me están esperando pues, a la caja. Velocemente, al final, después de 5 años, he tenido que... Nonostante il maldito virus, tengo che agradecerlo perché mi ha fatto essere di verità un mese e mezzo di vacanzione, che erano 5 anni che non poteva... non ha venuto bene. E entonces lo puedo solo che agradecer che di verità non sapevo come hacer. Me ha fatto descansar la mente e il cuerpo este medio mes. A mí non me molesta quedarme in casa perché me gusta mucho estar in mi casa. Pensando y haciendo mis cosas. Pues, por la parte artística, y por la parte artística, ya que tengo el placer, el honor de dedicarme, como tú sabes, Elena, más, digamos, en cantidad de término de tiempo a la organización de eventos de arte, hemos aprovechado, como preguntaba, durante el periodo de confinamiento para reforzar una oferta en nuestra galería, dando espacio a artistas andaluces, que es importante, con lo cual tenemos diferentes artistas andaluces aquí, que es justo, ya que nos encontramos en Marbella, ¿no, Elena? En tierra, claro, sí. En tierra andaluz. Si quieres decir una página web para que la gente os vaya siguiendo y cuando muchísimas algo, gracias. Como yo sé que lo cuelgas todo en las redes sociales, es verdad. Que puedan seguir también. Muchísimas gracias. Escribiendo simplemente en internet, en Google, en vuestro motor de búsqueda, www.excellenceartgallery.com, repito, excellenceartgallery.com, podáis visitar nuestra página web, nuestras nuevas exposiciones. Aprovecho también, ya que me daba un poco la entrada en esto también. Próximamente, en el mes de agosto, estaremos presentes en Monte Carlo, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, con, por supuesto, con Excellence Art Gallery. Presentaremos nuestro grupo de artistas, ya que manejamos, sinceramente, estaba haciendo justamente hoy un cálculo, aproximadamente 52-53 artistas de diferentes partes del mundo. También aprovecho para poder entrar en Art Café, como justamente me ayudaba Elena en recordar esto. Solemos poner siempre los platos más destacados de nuestro chef, buscando Art Café Marbella en Facebook, Art Café Marbella en Instagram, podéis encontrarnos. A la misma manera, si escribís Excellence Art Gallery en Facebook, en Instagram, nos vais a encontrar. Con lo cual, sea con Art Café que con Excellence Art Gallery, os esperamos con mucho sentimiento, con mucha disponibilidad de estar al alcance de vuestro. Si hay alguna petición de algún aniversario, algún evento en concreto o algunas preguntas diferentes de lo que puedo ofrecer, el menú, me perdonáis si paso de una cosa a la otra, estamos a vuestra total disposición aquí en el corazón de Marbella, en la Milla de Oro. Muchas gracias y os deseo mucho éxito para esta temporada, que tenemos todo que recuperarnos. Así que enhorabuena por mantener esto abierto y dar un servicio de muy profesional. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena. Gracias de corazón por la vuestra atención. Gracias. You told me you loved me, was your one and only, only. Now I'm sitting here. Your mind did everything I could do. Lost myself loving you. Just wanted the truth, but our love became.
corner and I'm trying to move. Drunk over you.